Bueno, yo Buena. estaba gustando hablar con el ingeniero Isidro. Sí, él habla, diga. Respecto al salón de inglés corporativo, ahorita lo estamos esperando en clase. Sí, ahorita estoy tratando de ingresar, que me estaba dando problemas mi máquina. Ah, perfecto, entonces ahorita. Bueno, muchas gracias, adiós. Bueno. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Disculpen ahí los segundos de tardanza. Bueno, un minuto de tardanza. No hay problema. Sí, es que tenía problemas aquí con la maquinita, pero antes de continuar, necesito saber si ustedes ven mi pantalla cuando se las comparta. Permítanme, vamos a tratar de compartirla. Okay. Vaya, cuénteme si ven mi pantalla. Sí, se Se ve. ve. Sí, se ve. Se ve, ¿verdad? Vale, esa es la duda que yo tenía, por eso me estaba dando problemas ahí la Sí, se maquinita. ve. Perfecto, perfecto. Bueno, les comento que, pues, vamos a parar de compartir. Les saluda su docente del Excel básico. Mi nombre es Adolfo Cabrera. Vamos a cambiar el nombrecito por aquí, espérame. Vamos a cambiar el nombre en vez de inglés corporativo. Mi nombre es Adolfo Cabrera. Creo que ya les habían informado, ¿verdad? Sí. Va, ya tenemos el nombre. Yo recuerdo haber leído un nombre diferente, pero permítame confirmar. Ah, en serio, ¿no? Y esa sorpresa, cuénteme. No, solo voy a confirmar. Bueno. No, quizás ese nombre que yo estoy confundiendo es con la persona que va a ser encargada de seguimiento de la Ah, plataforma. bueno. Ok. Ajá, sí. No Estamos dije bien nada. entonces, ¿verdad? Sí, gracias. Bye. Bueno, se supone que son 23 participantes los que deberían de estar acá. Y pues no veo 23, veo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dar una esperita. Pero mientras tanto, pues nos vamos a ir presentando, ¿verdad? Yo ya me presenté, ya les dije mi nombre. Bueno, debo comentarles que ya tengo como 25 años de enseñar el Excel. O sea que ya prácticamente me puedo todos los ejercicios que vamos a ver, ¿verdad? Yo me lo puedo todo casi que de memoria. Así que le vamos a comunicar a usted todo lo que yo sé, ¿verdad? Pues gracias a Dios aquí estamos todavía vivitos y coleando como para seguir comunicando mis conocimientos, transmitírselos a ustedes. De manera que yo sé que en algunos casos ustedes tal vez sea un novato o ha tenido poco contacto ahí con el Excel, ¿verdad? Vamos a ir afianzando esto. Flor Pineda, creo que tiene su micrófono encendido. Ahorita, Apaguemos ahorita. micrófonos todos, por favor, apaguemos micrófonos. Solo veo señoritas o señoras. Me siento bendecido. Creo que hay algunos compañeros que están reportando en el WhatsApp que tienen error al entrar. Vamos a ver el WhatsApp. Dice. El link de Zoom solo me queda cargando. Buenas noches, no se escucha nada. Igual a mí me da network error y no avanza de ahí. A mí no me conecta, dice error, el link que enviaron. No sé si hay alguien de inglés corporativo aquí que nos pudiera ayudar en la parte técnica. Bueno, miren, de todas maneras, este chat de grupo lo creó la propia empresa Inglés Corporativo, así que ellos me imagino están tomando cartas en el asunto, pues yo la parte técnica no la puedo controlar ahí, ¿verdad? Porque tal vez se trata de un error del vínculo o del programa de Zoom de cada uno de los participantes. Ahí sí, muy difícilmente que yo me transporte, que me teletransporte, ¿verdad? A cada una de las computadoras. Muy difícil eso. Así que pues vamos a esperar a ver qué sucede en el transcurso de la capacitación de este día. Espero yo que poco a poco todos vayamos ingresando, vayamos solventando estos problemas.
Eso es normal hasta cierto punto, ¿verdad? El hecho de tener problemas ahí de conexión, o que el Zoom, o que la red, o que el Internet, eso es normal. Así que yo no me sorprendo por eso. Bueno, mientras está ingresando al resto, pues necesito que cada uno de ustedes se vaya presentando, que me diga su nombre, cómo le gusta más que le llame, dónde trabaja y su experiencia en el Excel, pero de manera muy breve. No tiene que ser gran biografía ahí, ¿verdad? Nada de eso. A ver si nos ayuda ahí, Flor de María. Mi nombre es Flor de María, trabajo en Core Store y mi conocimiento en Excel es mínima. Es mínimo, mínimo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos para ayudarle, oye. Ok. Vamos a ver si nos ayuda Andrea Michel y nos comparte ahí sus datos. Sí, hola, mi nombre es Andrea Magarín, me gusta que me digan Andrea y actualmente trabajo en Conecta. Mi experiencia en Excel, pues lo uso en el día a día, pero ahí lo que he aprendido, pero sí quería empezar desde un principio para tener la base clara. Eso es muy importante, Andrea. Yo la felicito, oye. Bueno, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Carolina Castillo tiene el micrófono encendido. Lo vamos apagando, por favor. Gracias. Seguimos con Matilde. Matilde Marlene, ¿qué nos cuenta? Bueno, mi nombre es Matilde Marlene, me gusta que me digan Marlene y trabajo en superior. En superior. Sí. ¿Qué es superior, perdón? Superior es una empresa de limpieza, pero en el lugar que me han asignado estoy como recepcionista, entonces por eso me han pedido que tengo que aprender a usar Excel. Ah, definitivamente que sí. Lo va a tener que utilizar. Bueno, bienvenida Marlene. Bueno, muchas gracias. Buenas A noches. ver, buenas noches. Si nos ayuda Yesenia y se presenta. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Yesenia Lizama. Me gusta que me digan Yesenia. Trabajo en Cora Store y es mínima el aprendizaje que tengo sobre Excel. Es mínimo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos para levantar ese conocimiento. Oye, Gracias. excelente. Vamos con Sonia. Sonia del Carmen. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sonia Martínez. Trabajo en Core Store e igual el conocimiento en Excel es mínimo. ¿En dónde me dijo que trabajaba, Sonia? En Core Store. Cora Store. Ah, ya sé Así cuál es, ya es. sé cuál es. Sí, 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 Okay. sí. Ya la he visto. Ok. Bueno. Bienvenida, entonces, Sonia. Usted me recuerda ya a mis tiempos cuando yo estaba jovencito, tenía una novia que se llamaba así. Bueno, sí, seguimos con Nelly. Buenas noches, mi nombre es Nelly Ramírez, me gusta que me llamen Nelly, trabajo en Core Store, actualmente en mi día a día ocupo bastante el Excel, pero qué mejor empezar desde cero, ¿verdad? Mi conocimiento también se podría decir que es mínimo y estamos acá para aprender. Excelente, excelente, Nelly. Bienvenida entonces, oye. Gracias. Ok, seguimos con Karina, Karina Linares. ¿Qué nos cuenta, Karina? Hay que encender el micrófono, Karina. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Karina Linares. Me gusta que me digan Karina. Trabajo en grupos de tres inversiones, es una gasolinera y mi conocimiento en Excel es bien vago, es bien poco, entonces por eso me he animado a poder aprender y iniciar un poco más porque igual siento que lo requeriría más adelante. Excelente, bienvenida, Karina. Gracias. Emily Burgos, si nos ayuda. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Emily Burgos. Me gustan que me llamen Emily por mi primer nombre. Yo trabajo actualmente en Conecta y pues mis conocimientos de Excel son de principiante, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, bienvenida, Emily. Gracias. Seguimos con Hazel.
Hazel, ¿me escucha? Creo que ella tiene problemas con el audio, dijo en el chat que no escucha. Ah, quiero ver. Es que yo no estoy pendiente del chat. Ya les comunico que, pues, como soy el docente, ¿verdad? Lo que menos tengo que estar haciendo yo es viendo chat de la reunión. ¿Por qué? Porque voy a explicar, ¿verdad? Bueno, parece entonces que Hazel no nos puede comunicar ahí por medio de voz. De todas maneras, bienvenida, Hazel. Seguimos con Jonathan. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Coto, trabajo en Conecta y mis conocimientos de Excel son bastante básicos. Ok. ¿Qué es Conecta? Perdón, Jonathan. Conecta es un call center. Ah, no lo conocía yo. No sabía que es nuevo, ¿no? Tiene aproximadamente un año de estar laborando por acá, si no más, ¿verdad, Andrea? Sí. Sí. Bueno, yo siento que un año es poco, ¿verdad? Por eso no lo conocía. Es que Okay. el que más suena es el, digamos, este que está ahí en la Plaza Merdeón, no me acuerdo cómo se llama. Y en las cascadas, Pelos. el Pelus, correcto. Bueno, bienvenido, Jonathan. Gracias. Seguimos con Alba, Alba Margarita. ¿Qué nos cuenta? Hola, buenas noches. Mi nombre es Alba Margarita. Y para mí es una buena oportunidad para empezar desde cero. Y esperaría, bueno, mi nivel de conocimiento en Excel es muy básico, así que esperaría aprender mucho más de ustedes. Perfecto, perfecto. Bienvenida, Alba. ¿Cómo le gusta más, Alba o Margarita? Como sea, la verdad es que, bueno, toda la vida me han dicho Alba y Margarita, así que estoy acostumbrada, así que Ah, como se les bueno. haga más fácil. Ok, perfecto. Catherine. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Catherine Estefanía Santos Granados. Se le Sí, corta. trabajo en Payless y mi nivel de Excel es un Excel. ¿Me escuchan? Sí, Katherine, lo que pasa es que se le corta o se le escucha raro, como que tuviera algún Ah. problema de internet. Ok, permítame, me escuchan. Bueno, trabajo en Payless. Ajá, sí. Y mi nivel de Excel es básico. Ah, vaya, ok, Katherine. Ya, hoy sí ya lo entendimos bien. Gracias. Vaya, seguimos con Susana, Carolina. Hola, buenas noches. Mi nombre es Susana Carolina. Me pueden llamar Susana o Susi, como prefieran. Perfecto. Trabajo en Black Hawk, que igual es un call center. Nivel de Excel en este caso, igual que todos, no que la mayoría, básico. Perfecto. Susi, le vamos a decir Susi. Bueno, está bien, gracias. Ok. Seguimos con Yesenia. Yo ya me presenté, Yesenia Ay, Lizama. Sí. perdón, perdón. Es que se me movió el video suyo. Entonces, por eso es que yo voy en Ah, orden, ¿vea? Voy de izquierda a ajá. derecha, de ahí me bajo a la siguiente fila. Pero de repente ingresa alguien y se me mueve en los videos. Entonces, Ajá. ahí es donde me confundo. Perdón, Yesenia. Seguimos con Katherine. Katherine Stephanie. Si nos puede encender su camarita. Katherine. Ay, Dios mío. ¿Ustedes entienden algo? Todo cortado. Sí, todo entrecortado se le escucha. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién está hablando por ahí? Ah, Israel. Ajá. Israel, cuéntenos. Disculpa, no me podía conectar. Pero bienvenido, Israel, nunca. Hola. Katherine, se le oye entrecortado. Hola, hola.
Igual, se le escucha mal. Trate de arreglar ahí su problemita. Dígame, Israel, buenas noches. Buenas noches, sí, perdón por la tardanza. Buenas noches, ¿me escucha? Catherine, se le escucha mal. Por el momento ya no lo sigue intentando porque se le escucha mal y además está cayendo sobre la voz de Israel. Israel está tratando de presentarse ahorita. Catherine. Buenas noches. Hoy se me escucha. Sí se le escucha, pero se le escucha mal. Vaya, Israel, perdón de nuevo. Falla de origen. Cuéntenos, Israel. Por aquí. Ajá, quería aprender. Que no podía ingresar. Nos dice. No, no podía. No me conectaba. ¿Pero por qué no podía, Israel? Accidentalmente estaba ingresando donde no era. Ah, y usted sí, nos envió sí. Un mensajito ahí en el WhatsApp, ¿no? Sí, correcto. Que no ya decía yo, hay alguien por aquí que dice que no puede entrar, que no puede entrar, que cómo hago, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya andábamos por otros rumbos, ¿verdad? Sí, sí. Es como cuando preguntamos ahí una dirección que no conocemos. Mire, ¿dónde está el lugar? Y le decimos a una gente ahí que va pasando. Ah, usted va a ir por aquí a la izquierda y va a ir al fondo a la derecha. Y cuando llegamos nos dicen, oye, ¿por qué vino por ahí? Si no era ese lado. Y igual es aquí cuando andamos queriendo entrar a una cosa que no es la correcta. Correcto. Sí, no había prestado mucha atención, pero como es primera vez que empiezo a estudiar así, sinceramente, no. Ah, bueno. Bueno, Israel, nos tenía que contar dónde trabaja, su experiencia en el Excel. Eso es lo que queremos saber ahorita. Oye. Pues yo trabajo en una maquila. Una fábrica. Ajá. Donde su desempeño ahí es de hacer suéteres, pantalones, chores. Vale, mire, Israel, pero queremos saber de usted, además de cómo, dónde trabaja, perdón. Queremos saber su experiencia en el Excel. ¿Cómo le gusta que le llamen más? Israel. Israel. Ajá. ¿En serio? Sí. Y mi experiencia en Excel fue por primera vez llegar a trabajar ahí. Me costó, me fue difícil poder aprender qué era hacer un cuadro. Ajá. Y gracias a Dios por muchas personas que me apoyaron, aprendí un poquito y me iba desempeñando a aprender a copiar, pegar, sumar. Y ahí los el procedimiento usar Excel con Word también, copiar y pegar y moldear las tablas que se copian. Que se copian. Se copian. Ah, ¿no? Ok, Israel, bienvenido entonces. Okay, seguimos gracias. Con Evelyn Salas. ¿Tiene camarita, Evelyn? Evelyn, ¿me escucha? Es necesario, insisto, que me enciendan cámara. Por favor, todos mantengamos la cámara encendida, no la apaguemos. Miren, es regla para su curso, que todos vamos a tener la camarita encendida. No me la apague. Esto es por efecto de la grabación de la clase. Oye. Okay. Y así lo pide Insapor también. Evelyn, ¿me escucha? Hola. Hola, Evelyn, bienvenida. Hola, hola. Dígame, Evelyn, ¿la escuchamos? Hola, sí me oye. Fíjese que no puedo encender la cámara. ¿Y por qué? Es que me pega mi Bueno, me tira un mensaje, dice no se puede acceder a la cámara. Yo pensaba que su no. papá o su mamá ahí la iban a regañar. Permítame. No sé,
quizás tengo que meterme algo aquí. ¿Por qué no puedo encenderla? Vaya, pues la vamos a perdonar por el momento, pero tiene que verificar eso, oye. A ver, cuéntenos, Evelyn. Cuéntenos de usted, cuéntenos dónde trabaja, su experiencia en el Excel. Rapidito. Sí, lo siento. Sí, ahorita. Cuéntenos. Pues trabajo en Core Store y pues la verdad conozco poco del Excel. Yo sé que tiene muchas cosas por hacer y todo, ¿verdad? La verdad que es bien interesante el poder comenzar estas clases porque nos va a dar, no sé, poder hacer muchas más maravillas en la computadora, se podría decir. Ah, muy entonces, bien. Por eso estoy interesada en aprender cada día más en excelente. Estas clases. Excelente, Evelyn. Muchas gracias. Carolina. Hola, mi nombre es Carolina Castillo, trabajo en el Instituto de Idiomas Here and Now English y estoy en el área de recepción. Es muy importante para mí aprender el programa de Excel, ¿verdad? Ya que pues mi área lo requiere. Ok, Carolina, so the lesson is going to be in English, ok? Starting today, the lesson is going to be in English. Don't worry. Okay. A ver, ¿cómo andamos con el inglés? Ahí vamos, estamos aprendiendo. ¿Estamos más o menos que más? Menos que más, va. Bueno, bienvenida, Carolina. Manténgame la camarita encendida. Okay. No se me esconda, oye. Muy bien, que va a estar. Vaya. Seguimos con Katherine. No me recuerdo si... Ah, sí, usted nos estaba queriendo hablar, pero el micrófono lo tenía malo, ¿verdad? ¿Pruebe ahora? Hola, Katherine. No furula. Vaya. Seguimos entonces con Evelyn. Evelyn, ¿qué nos cuenta? Evelyn. Vaya, no me escucha. Gabriela Salazar. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola. Gabriela. Perdón que no tengo mi cámara encendida, pero por ahí le mandé un mensajito. Que no me funciona la cámara de mi teléfono ahorita. Y no tengo internet. Permítame, Evelyn. Gabriela, mire, fíjese que Inglés Corporativo pide a los participantes que mantengan camarita encendida. Esto no es que yo se los pida, sino así lo pide la empresa que le provee de la capacitación. Lo que pasa es que mi cámara no funciona y solo estoy esperando que me regrese el internet para conectarme desde la computadora. Ah, bueno. Tratemos ahí de poner a trabajar la camarita lo más pronto posible, oye. Sí. Bye. Flor, creo que usted no se había presentado, ¿o sí? No. Buenas noches, mi nombre es Flor Pineda. Me gusta que me digan Flor, créame que muy emocionada de iniciar este curso para aprender todo. Creo que mi inglés es bien básico, entonces creo que hay maravillas para hacer en Excel y muy emocionada para aprender juntos a ustedes. Gracias. Excelente, Flor. Yo la felicito por ese entusiasmo que usted tiene. Oye. Bueno, les comento que en la mayoría de situaciones, pues vamos a mantener nuestro micrófono apagado. Solo si yo le solicito que lo encienda o que pues usted me contribuya en algo. Miren, de ya les digo, yo soy bien preguntón. Esto quiere decir de que lo voy a hacer participar bastantes veces. Usted viene aquí a participar. Por eso usted es un participante, no un oyente. A mí esa palabra me cae mal. Eso es que, mire, yo solo voy a estar de oyente, profe. Pues yo digo, y si el Excel se trata de practicar, si usted no practica y solo está de oyente, entonces no va a practicar. Eso está como que me diga, mire, yo quiero aprender a manejar, pero yo solo voy a estar de vidente.
¿Ah? ¿Qué significa eso? Pues sí, si no agarra el carro y no maneja ahí con el timón, el pedal y el acelerador, nunca va a aprender. Ahí sí me comprende, ¿verdad? De que yo necesito que usted, pues me participe, me colabore, me muestre su pantalla. Yo lo voy a poner a hacer un montón de ejercicios para que usted vaya aprendiendo. Y si usted solo está de oyente y solo está ahí deteniéndose la quijada, ¿ves? Ay, qué bonito cómo lo hace el profe. Pero, y si yo ya lo sé hacer, ¿verdad? Yo ya sé hacer todo eso. Yo necesito que usted aprenda. Así que, por favor, no quiero excusas aquello de que me mandan mensajitos. Mire, profe, fíjate que hoy tengo un compromiso. O mire, me llamaron a trabajar a las 9 de la noche y solo puedo estar escuchando. No. Por favorcito, póngase las pilas. Yo necesito que practique, 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 practique mil veces. El primer requisito, además del Zoom, ¿verdad? Con el que usted se ha conectado aquí a la clase, es que usted tenga instalado el Microsoft Excel en su máquina. No importa la versión. Eso es lo de menos. Sí, lo que me importa es que usted lo tenga instalado, porque si me dice, ay, mire, profe, mire, yo puedo entrar a la clase, pero yo no puedo practicar porque yo no tengo el Excel instalado. Aquí entonces, pues digo yo, eso está como que, digamos, mire, yo quiero aprender a manejar, pero no tengo carro. Pues sí, entonces, pues, yo sé que tal vez la clase de manejo van a poner el carro lo de la institución de que le enseña a manejar, ¿verdad? Pero y cuando ya terminen sus clases, que van a ser 25 horas, por ejemplo, y usted no tiene carro, entonces, ¿para qué aprende a manejar si no tiene carro? No es que yo voy a seguir en un bus, algún día voy a conseguir carro. Pues entonces habría que aprender a manejar hasta cuando ya tenga el carro, si no, no va a practicar y se le va a olvidar todo. Y primer choque que usted tenga ahí, el susto. Ay, va a decir usted, mejor ya no manejo. Pues sí, ya tuve mi primer choque ahí con carro prestado o carro de alquiler. Señores, por favor, necesito que todos tengan el Microsoft Excel instalado. Pregunto, ¿todos lo tienen instalado? Sí. 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 Eso. Sí. Sí. Esa respuesta me Sí. encanta. Excelente. Sí. Muy bien. Yo lo felicito. Vaya. Siguiente paso. Tengo que hablar algunas reglas generales del curso. Por lo tanto, les voy a compartir mi pantalla. Creo que este día son las, creo son 9:29, ¿verdad? Creo yo que este día no vamos a poder entrar de lleno a lo que es los primeros ejercicios del Excel, porque necesito compartirles un documento donde yo menciono los datos generales del curso. Permítanme, vamos a hablar acerca de las normas básicas. Yo les voy a compartir mi pantalla. Usted no me apague, no me apague su cámara. Simplemente voy a compartir mi pantalla y yo les voy a ir explicando. Usted va a ir leyendo conmigo. Vamos a ver. Ah, miren, tengo que pasar lista. Antes que nada, tenía que pasar lista tempranito y no lo hice. Así que lo voy a hacer ahorita. Deme un segundito. Vaya, usted solo diga presente, eso es todo lo que tiene que decir. Cuando yo mencione su nombre. Ahorita vamos. Alba Margarita. Alba Margarita. Presente, presente. Perfecto. Andrea Michelle. Presente. Brian Vladimir. Brian Vladimir. Bueno. Diana Carolina. Presente.
Okay. Emily Araceli, no me pareció haberla saludado. Presente, sí. Ah, Emily, sí. Ah, vale, okay. Evelyn Beatriz. Evelyn Beatriz. Bueno, Flor de María. Presente. Ok. Pero tengo dos Flor de María. Espéreme. Flor de María de Los Ángeles Pineda. Tengo yo en primer lugar. ¿Me responde? Presente. Es Flor María. Flor de María de Los Ángeles Pineda Hernández. Tengo yo aquí. No. Es Flor María, sin la D. Ah, sin la D. Vaya, sí, eso lo sí van a verificar ahí las personas de inglés corporativo. Ah, Flor okay. Flor de María Ortiz. Presente. Perfecto. Gabriela Noemí. Presente. Hazel Elizabeth. Presente. Ok. Jonathan. Presente. José Israel, ahí lo vi. Presente. Karina Elizabeth. Presente. Catherine Paola. Presente. Catherine Stephanie. Catherine Stephanie. Bueno, Matilde Marlene. Matilde Marlene. Ah, Marlene, yo la alcancé a ver por ahí. Nelly Rosibel. Presente. Rosa Evelyn. Rosa Evelyn. Roxy Elivenia. Roxy Elivenia. Sonia del Carmen, creo que por ahí la vi, ¿verdad? Presente. Perfecto. Susana Carolina. Presente. Y Yesenia Guadalupe. Presente. Va, solo tengo tres supuestamente ausentes, ¿verdad? Evelyn Beatriz, no me contestó. Rosa Evelyn y Roxy Elivenia. ¿Me confirman si lo ven ustedes a ella ahí en el listado y tal vez no me puedan contestar? ¿No se les ve a ninguna de estas tres personas? No, ¿verdad? Roxy escribió que no se pudo conectar. Que no le agarra el lead. Ajá. Sí, pero si no se ha podido conectar, ni modo. Tengo que ponerle ausente, pues, porque no está en la reunión, ¿verdad? Por el motivo que fuera. Muchas gracias por su ayuda. Bueno, decía que les iba a compartir un documento que necesito que hablemos de esto, ¿verdad? Y va a ser acerca de las normas del curso. Vamos a compartirles mi pantalla. Hoy sí. Y ya le digo, espérenme. Apagamos microfonitos, por favorcito. Bye. ¿Ven el documento? Sí, sí se ve. Sí, bueno, se ve. Perfecto. Vamos sí, a hablar ve de las normas básicas del curso. Tenemos aquí en primer lugar verificar que su micrófono y video, así como el estado de su conexión, estén correctamente trabajando. Estas son cosas que en realidad deberíamos de nosotros tomar en cuenta antes de comenzar la clase. Es decir, que el micrófono esté funcionando correctamente y la cámara, aquí más bien debería decir cámara, ¿verdad? Esté también funcionando correctamente. Y corregirlo, ¿verdad? En caso tengamos algún problema, porque se exige que la cámara debe estar encendida. El estado de su conexión también. Miren, aquí es bien importante tomar en cuenta que hay muchos factores que pueden afectar su conexión a Internet. Por eso se les sugiere, ¿verdad? No se les obliga, pero sí se les sugiere que al menos durante la hora de clase, que es de 9 a 10, hable con su familia, ¿verdad? Si es que usted está en familia. Si está solito, pues ni modo, no tiene que hablar con nadie. Pero si está en familia, dígale a su familia, a su hermano, a sus tíos, no sé con quién usted convive ahí, ¿verdad? Con su esposa, con sus hijos, etcétera.
que al menos de 9 a 10 no le utilicen ningún servicio de los que le llaman de streaming. Streaming quiere decir servicios de video especialmente, que tienen que ver, por ejemplo, con el YouTube, que tienen que ver con el Netflix. Y esos son los más conocidos, ¿verdad? Esto hace, si usted o alguien de su familia está utilizando este tipo de servicio durante la clase, esto puede hacer que su conexión le falle. ¿Por qué? Porque los servicios de video como el YouTube y el Netflix y otros, porque hay muchos más, afectan la calidad de conexión y le pueden afectar a usted durante la reunión también su calidad de conexión. Entonces se sugiere, ¿verdad?, que hable con su familia y le diga, mira, de 9 a 10, por favor, nada de video. De 9 a 10 no estés viendo películas ni series. ¿Por qué? Porque yo tengo clase y eso me afecta a mí mi clase. Eso tiene que hacer usted con su familia. Bueno, la cámara debe estar encendida al inicio de clase y al final, nos dice aquí, ¿verdad? Tiempo totalmente dedicado al Microsoft Excel. Nada de que voy a estar viendo mensajitos ahí de a ver que me caen en el WhatsApp o que quisiera yo ver un poquito ahí del Facebook porque todo el día no he visto nada. Dediquémonos totalmente al Microsoft Excel. Esto implica una parte muy importante que se llama responsabilidad. Y esto quiere decir que como adultos que somos, ya no nos tienen que estar ahí castigando ni poniendo detenciones, que porque no hacemos caso, no. Se asume que usted está interesado en aprender, por lo tanto, pues vamos a estar trabajando solo en Microsoft Excel. Dejemos el celular por ahí, por aparte. No uso de otros dispositivos que distraigan al estudiante, ya mencioné dejar el celular, ¿verdad? Ahí a un ladito. Claro, no podemos prescindir totalmente del teléfono celular, pero al menos podemos ponerlo en silencio para que no nos llame la atención ahí en el sentido de estar viendo los mensajitos del día, o de los amigos, es que no los pude ver en todo el día porque mucho trabajo, o que el Facebook no lo pude ver tampoco. Bueno, es que el Facebook es un entretenimiento a redes sociales prácticamente. El Excel no. El Excel es un programa que le va a servir para que usted mantenga su trabajo y que usted pueda rendir mejor también en su trabajo. Se tomará la asistencia o participación. Ya tomé asistencia. Y la participación es muy importante en el sentido de que yo pueda hacer, como ya se lo dije, ¿verdad?, que le llame por su nombre. Voy a necesitar que usted me participe. Esto es muy importante. Nada de hacerse desentendido ahí, que se me arruinó el micrófono, que yo no lo escuché. Pues tratemos de atender las indicaciones de su docente. El micrófono normalmente apagado, a menos que yo le llame, ¿verdad? Y pues yo necesite de su opinión o que nos explique algo por ahí. Entonces lo vamos a encender. Pedir la palabra cuando se tenga dudas, nos dice aquí, ¿verdad? Puede hacerlo de dos maneras. La que yo prefiero es que usted me interrumpa, es decir, que usted simplemente me diga, mire, profe, mire, ingeniero, mire, Adolfo, como usted me quiera llamar, ¿verdad? Fíjese que yo tengo dudas en esto, ¿me puede explicar de nuevo? Con todo gusto, yo le voy a ayudar. No piense usted de que yo me voy a enojar ni nada por el estilo, ¿verdad? Al contrario, me gusta saber que usted tiene mucho interés en trabajar y que si algo no le quedó muy claro, pues usted me va a consultar, esa es su obligación. Y yo pues tengo obligación de ayudarle también. Claro, no espero tampoco de que yo, por ejemplo, explico algo a las 9 y 10 y usted me pregunta 10 para las 10. O sea, eso no tendría tampoco mucho sentido. Yo espero que si algo no le queda muy claro, pues usted me pregunte en el momento, ¿verdad? Nomás yo terminé de explicar un tema ahí o una fórmula o qué sé yo, no sé. Eso depende de la sesión, ¿verdad? Que usted me diga, mire, sí. Yo tengo un problema, a mí no me funcionó, me puede ayudar. Y me interrumpe, no hay ningún problema. Y si usted quiere, también tiene la otra opción de levantar la manita y de la reunión, aunque normalmente yo no estoy viendo quiénes están conectados, quiénes levantan la manita o quiénes no. Eso no lo estoy viendo yo, porque yo casi siempre estoy compartiendo mi pantalla, así como lo estoy haciendo en este momento. Me es muy difícil tener que moverme de regreso a ver si alguien ha levantado manitas. Mejor me interrumpe en ese caso. ¿De acuerdo? Ok. Vale, todas las clases se graban. Es decir, que ahorita, por ejemplo, estamos siendo ya grabados. Toda la hora se va a grabar, todos los días inclusive. Entonces, no se sorprenda de eso tampoco, porque esto queda de respaldo para que usted mismo
o misma, ¿verdad? Si en algún momento dice, no, a mí no me quedó muy claro esto, quisiera ver el video o la clase, ahí va a estar el video disponible para que usted lo pueda ver. Ser puntuales es muy importante. Aquí dice que se iniciará siempre 5 minutos antes de la hora pactada. Sí, yo tuve un pequeño inconveniente hoy con mi maquinita, ¿verdad? Que no me pude conectar hasta un minuto después, ¿verdad? De haber iniciado de haber dado las 9 de la noche. Ahí sí las disculpas de caso, ¿verdad? Pero sí tuve un poco de inconveniente, que la máquina me había puesto bien lenta. Bueno. Siempre que tenga dudas en confianza, pregunte, ya lo mencioné, forma de comunicación, tareas, materiales, lecciones, manual. Esas son las maneras como nosotros nos vamos a comunicar, ¿verdad? También está la plataforma de inglés corporativo, ya les voy a indicar yo dónde está, donde nosotros vamos a ir tomando los temas que se van a ir tocando durante las clases y usted me va a ir llenando algunos laboratorios, le llaman, ¿verdad? Con preguntas de teoría acerca de lo que se ha visto en clase. Y estos laboratorios, estos exámenes, se van a tomar en cuenta para que usted los llene. Y si no los llena, pues entonces quiere decir que usted no va a poder tener una nota correcta, ¿verdad? Así que es bien importante. Esta parte ya la voy a explicar porque necesito indicarle dónde está la plataforma y cómo usted me va a ir trabajando en ella. Ya lo vamos a hacer después de eso. La asistencia. La asistencia mínima debe ser del 80%. Es decir, que pues trate la manera de no ausentarse de clase, ¿verdad? No quiere decir de que, como aquí dice 80%, le voy a faltar un 20%. No asumamos eso. Solo si de verdad usted tiene un compromiso muy importante que usted debería de demostrarlo, entonces me pudiera faltar ese 20%, pero demostrable en el sentido que si usted me dice, mire, fíjese que yo tengo un compromiso de trabajo. Bueno, usted me va a mostrar una constancia que haga constar, valga la redundancia, ¿verdad?, del motivo de su ausencia. No es de que solo, mire, fíjese que yo me llamaron a trabajar y ni modo, no voy a poder recibir la clase. Eso no me lo pueden garantizar, solo habladito, ¿verdad? Entonces yo necesito una constancia. La nota final, va a ser de 7 como mínimo, ¿verdad? Si usted me tiene nota menor que esa, pues lamentablemente no sé cómo va a decidir ahí inglés corporativo si le va a proporcionar a usted un diploma o no. Así que no se la juegue, ¿verdad? No es de que solo entramos a la clase y ya tenemos derecho al diploma, no. Se trata de ser constante en sus clases y de tal manera que usted me complete estos laboratorios, exámenes que ya le voy a explicar cuáles son, y que al final tenga como mínimo nota de 7.0. Los laboratorios van a completarse en la plataforma de inglés corporativo, ya les mencioné que ya se lo voy a mencionar dónde está. Si por algún motivo falta clase, puede hacer uso de la grabación que queda disponible en la plataforma de inglés corporativo. También a eso voy a explicarle dónde está. Yo creo que ya les informaron a ustedes, ¿verdad?, dónde deben de ingresar para que vean la plataforma. No sé si ya les informaron sobre esto, les pasaron el vínculo, ¿usted me confirma? Sí, ¿verdad? Vale, ok. Sí. Vale, entonces la plataforma se encuentra por aquí. Yo creo que ya me sacó la plataforma, sí, ya me sacó. Bueno, usted va a entrar a su curso que se llama Excel Básico. Usted solo va a ver un curso. ¿Por qué? Porque usted es participante, usted no es el docente. Yo aquí tengo varios cursos que he dado. Usted solo va a ver uno que es este que dice Excel Básico. Y usted simplemente le va a dar clic aquí a... Espéreme, quiero ver. Después que ha ingresado, ¿verdad? Con su usuario y contraseña. Aquí tengo yo mi nombre, que por cierto el primero no me gusta mucho. Así que no me voy a llamar de así porque... Yo voy a decir, ¿con quién está hablando? Bueno, vamos a darle clic aquí a continuar con el curso. Vamos a ver si pueden ingresar. Vale. Fíjense, ¿cómo es que está dividida esta plataforma, verdad? En primer lugar. Aquí podemos ver que dice curso. Bueno, aquí vemos que dice curso y luego... Espérame, vamos a ver, me voy a pasar a curso. Ay, sí, ahí está. Vale. El curso de Excel básico está dividido en 4 partes, lo que son la sección 1, 2, 3 y 4.
que corresponden, por cierto, a la semana número 1, a la semana número 2, semana 3 y semana 4. Es lo mismo que digamos sección 1, sección 2, 3 y 4. Corresponden a las semanas que usted va a tener clase conmigo, que van a ser 4 semanas, por cierto, ¿verdad? Y todos los días, de lunes a viernes, nos vamos a estar viendo. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos vamos a ir empapando, ¿verdad?, de todo lo que tenemos aquí? Pues, porque esta es la semana 1 y el primer día de clase, nosotros vamos a entrar aquí donde dice conceptos básicos y entorno de trabajo del Excel. Vaya, ya me cargó. Y pues en primer lugar vemos que nos dice objetivo de la lección, conocer el entorno y alguna teoría pues que usted va a ir leyendo para estar más enterados acerca de la teoría. Yo todo esto lo voy a explicar también. Sin embargo, esta es una ayuda que usted va a tener de manera virtual, ¿verdad?, en la plataforma de inglés corporativo para que usted también vaya leyendo de su parte, no solo espere que el docente le va a comunicar todo y que ahí va a estar todo, porque hay ciertos detallitos que también las puede encontrar de esta manera. Entonces, observen los iconos que están por aquí. Estos iconos que tienen el dibujito como de un librito, que tienen un chequecito también, es la parte de teoría. Si usted le va dando clic a cada uno de ellos, ahí va a ir viendo que está la parte de teoría. Si nos vamos al icono aquí que tiene una especie de película, ¿verdad? Esto es el dibujito de una película. No va a ser exactamente una película, sino que ahí se va a poner, este señor no soy yo, ¿verdad? Ni se parece en nada. Estos videos ya vienen predefinidos de manera predeterminada, ¿verdad? En la plataforma, estos videos van a ir cambiando dependiendo de la sesión y conforme yo vaya grabando cada una de las sesiones, por ejemplo, ese video, el primerito que vemos aquí, va a ser sustituido por el de hoy. Este otro video va a ser sustituido por el del día de mañana. Este otro video por el del día miércoles. Y así sucesivamente, cada uno de estos videos, si nosotros entramos cada uno de ellos, vamos a ver al mismo señor que aparece acá, ¿verdad? Pero esto no va a ser el video, en realidad, que usted va a tener siempre. Y esto va a ir cambiando dependiendo de cada una de las sesiones en que nosotros vamos ingresando, ¿verdad? Entonces, si usted dice, ah, yo quisiera repasar tal y tal tema que vimos que el lunes pasado. Ah, entonces usted va a venir y va a decir, voy a dar un clic aquí. En la sesión número 1, videoconferencia número 1, aquí se lo dice en el título, mire. Y ahí es donde usted va a poder decir, ah, aquí está el video que vimos el día lunes con el ingeniero Cabrera. Y aquí puede ver el video, voy a repasar, ¿verdad?, lo que está ahí. Igual, este va a ser el video de la sesión del día martes. Si usted quisiera ver un repaso de la sesión del día martes, que va a ser el día mañana, pues ahí lo va a encontrar en ese vínculo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, hay ciertos vínculos aquí que van a tener un examen. Por ejemplo, este vínculo que dice aquí 1.4, laboratorio 1. Usted me va a ir llenando cada uno de estos examencitos. Ahora, por el momento no los va a llenar, ¿verdad? No trate de llenarlos en este momento porque yo le voy a indicar cuándo es que los tiene que llenar. Así que por el momento tranquilo, ¿verdad? No se me vaya a afligir, no se me vaya a desesperar que yo ya lo quiero hacer si ni siquiera hemos tocado ninguno de los temas, ¿verdad? Así que no se me esté apurando por ahí, ni trate de hacerlo sin siquiera pues tener el conocimiento necesario. Yo le voy indicando cuándo es que lo va a ir llenando, pero eso sí, los tiene que llenar. Eso sí, ¿verdad? O sea, no podemos dejar ni uno vacío, ninguno ahí que no podamos utilizar o ninguno que no hayamos llenado. Todos los vamos a ir llenando poco a poco, porque esto forma parte de su nota final. A ver quién tiene el micrófono encendido por ahí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Vamos a ver, Evelyn, ¿me tiene el micrófono encendido? Vamos a silenciar. Vamos a ver quién más. Va, nadie más. Ok, ¿hay alguna duda de cómo utilizar entonces esta plataforma? No.
No, ninguna. No, ¿verdad? Ninguna. Perfecto. No, ninguna. Excelente. Bueno, en estos 10 minutos que hacen falta, pues vamos a hablar acerca de Microsoft Excel, un poquito de teoría, ¿verdad? Un poquito de teoría. Yo aquí les tengo ya abierto el Microsoft Excel con un ejercicio que no aplica para ustedes todavía. Vamos a cerrarlos. Y vamos a crear un libro en blanco. Yo, por ejemplo, voy a cerrarlo todo para poder ingresar a un libro en blanco de manera automática. Observe. Aquí está el vínculo de Excel. Este es el primer dato que yo debería comunicarles, cómo ingresar al Excel, ¿verdad? Usted lo puede hacer por medio de el botón de inicio de el Windows que tenemos en la esquina inferior izquierda. Siempre está un botoncito ahí de inicio de Windows, ¿verdad? Al darle clic a ese botoncito, pues nos debería aparecer un vínculo por aquí o un icono que representa al programa de Microsoft Excel. Si usted no lo tiene en esta zona, pues puede irse a este listado del lado izquierdo y buscarlo, ¿verdad? Están siempre en orden alfabético. Yo lo tengo por aquí, miren. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ingresar por este rumbo o puedo ingresar por este rumbo. Pero hay uno más, inclusive. Y es el de tratar de buscar el archivo ejecutable del programa. Si usted no tiene vínculo aquí o no tiene vínculo acá, se puede ir aquí a la lupa. Esta es la lupa, que puede hacer que a usted le aparezca un cuadrito blanco a la derecha de la lupa. Le da un clic a él, ¿verdad? Y dice escribir la palabra Excel. Pues escríbalo. Luego, el propio Windows le va a enseñar el vínculo que se dirige hasta esta aplicación. Usted le da un clic a él. Y ahí le va a abrir ya el Microsoft Excel. Ahí me está cargando a mí, mire. Y ya me cargó. Ahora, si usted trata de hacer lo mismo, no lo va a ver igual que el mío. Es decir, que yo de una sola vez estoy ingresando a un libro en blanco. A la hoja en blanco también. ¿Cómo pude yo lograr que no me preguntara aquello que nos dice en una pantallita, por ejemplo, de esta manera? Mire, algo así como cuando doy yo aquí un clic a inicio. Yo sé que a usted le apareció esta opción que le dice libro en blanco, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Ajá, ¿y cómo es que a mí no? Ahí vienen los trucos del Excel, ¿verdad? Yo esta parte del libro en blanco, yo no la quiero ver. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos que yo utilizo el Excel, siempre voy a querer un libro en blanco. Entonces, esta pregunta que me hace a mí el Excel está por gusto. Para mí, ¿verdad? Yo le voy a enseñar cómo cambiar esta conducta del Excel en el sentido de que ya no le vuelva a preguntar si usted quiere un libro en blanco, si toda la vida quiere un libro en blanco, ¿verdad? Fíjese, ¿cómo vamos a hacer para evitar esa pregunta? Bueno, nos vamos a ir aquí a la ficha. Ficha, esto no se llama menú, esto se llama ficha archivo. Ya voy a hablar con más detenimiento sobre esto, ¿verdad? Quiero ver, no sé si hoy, no, hoy creo que ya no alcanza el tiempo, el día mañana. Bueno, vamos a ir a la ficha archivo, luego nos vamos a ir hasta allá, al final, donde yo veo que me dice más, pero probablemente usted no vea el más, sino que de una sola vez vea opciones. Ok, dele clic a opciones, entonces no hay ningún problema. Y me va a aparecer esto. Esto que vemos aquí se llama cuadro de diálogo. No se llama ventana. Mucho cuidado. Debemos de utilizar los términos correctos cuando hablamos de el Microsoft Excel. Porque si no utilizamos las palabras correctas, quiere decir que seguimos la corriente de aquellos que, pues, tal vez están en el mismo nivel nuestro, ¿verdad? Que somos básicos en el Excel, pero no conocemos los términos correctos. Por eso es mi obligación a usted enseñarles los términos correctos del Excel, para que usted demuestre que tiene más conocimiento que todos los demás. Y eso a partir de hoy. Bueno, estando en este cuadro de diálogo que dice opciones de Excel, nos ubicamos en la opción que dice general. Ahí nos quedamos en general.
Luego nos movemos al lado derecho. Mire, aquí hay un montón de opciones que la verdad que no nos interesan mucho. ¿Qué significa cada una de ellas? Excepto la última. La última que tiene un chequecito por acá abajo y dice mostrar la pantalla inicio cuando se inicia esta aplicación, nos dice aquí, ¿verdad? Entonces, usted ve que tiene un cheque. Ah, por eso es que me pregunta que si yo quiero un libro en blanco. Entonces, yo ya no quiero que me haga esa pregunta. Quítele el chequecito. Así como lo está viendo, que yo lo estoy haciendo en este momento, le quita el cheque, le da clic a aceptar, cierra el Excel y lo vuelve a abrir. Ya va a ver de que el Excel ya no le va a preguntar de nuevo si quiere un libro en blanco. ¿Me confirma, por favor? Correcto, así fue. Así me pareció. Mire qué excelente. ¿Ya ve? Confirmo. Ya no salió. Mire qué bonito. ¿Qué quiere decir? Que en realidad estamos utilizando ya esa opción, o más bien que estamos deshabilitando esa opción que nos hace perder tiempo, la verdad. ¿Por qué? Porque siempre queremos libros en blanco. ¿Verdad que sí, Sonia? Así es. ¿Verdad que sí, Karina? ¿Ah? Karina. Sí, ya sé. Sí. Ok. Israel, ¿cómo le fue? Me parece perfecto. Ay, mire, yo detesto que me pregunte el Excel. ¿Quiere un libro en blanco? Sí, siempre quiero libros en blanco. Y este Excel tan preguntón, digo yo qué. ¿Verdad? Bueno, ok. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Todavía nos quedan 2 minutitos. Vamos a minimizar esto. Vale. Fíjense. Cuando nosotros abrimos un libro en blanco, ¿y por qué estoy diciendo libro? Es la pregunta. Si es que nada menos aquí en la barra de título me está diciendo libro 1. ¿Y por qué me dice libros? Porque nosotros trabajamos con libros cuando utilizamos el Microsoft Excel. El tipo de archivo se le llama libro en realidad. Así como nosotros en Microsoft Word, cuando utilizamos el Microsoft Word, decimos documento, aquí no vamos a decir documentos, aquí vamos a decir libros. Si estamos en Microsoft PowerPoint, decimos presentaciones. ¿Y por qué le decimos documentos a los libros de Excel? Mucho cuidadito, tenemos que decir nosotros libros de Excel. Pero la pregunta es, ¿por qué se le llama libros? Un libro es como aquellos que tienen sus hojitas adentro, ¿verdad? Y nosotros abrimos, por ejemplo, el libro de la Biblia y decimos, vamos a leer en la página 57, vamos a leer los artículos ahí del personaje ahí de la Biblia. Bueno, pero usted sabe qué está pasando, las hojas de ese libro. Ah, pues fíjese que el Excel es igualito. ¿Por qué? Porque si usted pone ojo por aquí, nos dice hoja 1, hoja 1. Ah, entonces el Excel por eso se le llaman libros, porque los libros tienen diferentes hojas. Y usted puede ir creando tantas hojas usted desee. Observe que al lado derecho de hoja 1, yo tengo un botoncito que me dice más. Le doy un clic a más y ya veo una hoja 2. Vuelvo a dar un clic en más. Y ya veo una hoja 3. Mire qué interesante. Quiere decir que sus libros de Excel también tienen hojas. Lo que pasa es que no son hojas físicas, ¿verdad? Sino dentro de un programa. Y a cada una de estas hojas usted les puede cambiar un nombre, el nombre también. ¿Cómo se les cambia el nombre a las hojas? Bien fácil, mire. Usted le puede dar doble clic a la hoja 1. Doble clic. Le aparece una sombrita. Y usted dice, ah, no, ese nombre no me gusta. Yo le voy a poner como nombre, por ejemplo, sueldos. Sueldos, escribe sueldos, presiona Enter. Luego a la hoja 2 le quiero poner el nombre de compras. Escribe la palabra compras, presiona Enter. Y a la hoja 3 le quiero poner el nombre de ventas. Escribe ventas, presiona Enter.
Así de sencillo, mire. Solo tiene que darle doble clic al nombre de la hoja y cambiarle el nombre. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Les está funcionando? Sí, excelente. Mire, qué bonito. Sí, perfectamente. Excelente. Y mire, más bonito es cuando yo le diga, fíjese que usted le puede cambiar el color a las hojas. Si le da clic derecho, derecho, no izquierdo. Mire, yo le estoy dando clic derecho a sueldo. Y luego digo, ah, le voy a cambiar el color a la pestañita. A esta le vamos a poner color rojito. Ahí está, ya le puse rojo. Luego le voy a cambiar a compras, le voy a cambiar también el color. Le voy a dar clic derecho, color de la pestaña. Y digo a dar clic en el color azul. Bah, ya se lo cambié también. Y luego a ventas, le pongo clic derecho, color de la pestaña. Y luego color amarillo. Mí. Ahí está. Mire qué bonito se ve ahora. ¿Podemos hacer eso con un libro de verdad? No, no se puede, pero en el Excel sí. Mire qué bonito el Excel, porque podemos crear tantas hojas que queramos, les podemos cambiar el nombre, les podemos cambiar los colores y todo lo que se nos ocurra ahí con las hojas. Mire qué interesante. Bueno, no sé si hay alguna duda. No, por el momento. No. No, ninguno, perfecto. Excelente. Ya aprendimos unos detallitos del Excel, ¿verdad? Y apenas en 10 minutos, mire. Y no se diga mañana. Mañana sí que vamos a aprender un montón de cosas más. Así que yo les deseo buenas noches, descansen y estemos listos para el día mañana. Oye. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.